Los seres humanos estamos diseñados a una medida media dentro de la gigantesca escala del universo del que formamos parte. Apenas somos capaces de comprender las fabulosas distancias intergalácticas. Somos demasiado pequeños. Al mismo tiempo, somos demasiado grandes para aventurarnos en el peculiar mundo de lo ínfimo. Hemos aprendido, sin embargo, que todo lo que existe en nuestro universo actúa de acuerdo a unas interacciones que tienen lugar entre unas cuantas partículas elementales, las mismas que existían en los instantes posteriores al Big Bang. El día que seamos capaces de describirlas en su totalidad, habremos descubierto la razón de ser de todo lo que existe, incluidos nosotros mismos. El 29 de diciembre de 1959, un eminente físico llamado Richard Felix Feynman, distinguido 6 años después con el Premio Nobel, exponía sus ideas durante una histórica conferencia celebrada en el Instituto Tecnológico de California. Los principios de la física, tal y como yo los entiendo, no niegan la posibilidad de manipular las cosas átomo por átomo. Los problemas de la química y la biología podrían evitarse si somos capaces de desarrollar medios para ver lo que estamos haciendo y para hacer las cosas a nivel atómico. Un avance que, a mi juicio, no puede evitarse. Manipular las cosas átomo por átomo. Hacer las cosas a nivel atómico. Aquellas estremecedoras palabras no causaron especial interés entre los que asistieron a la conferencia de Feynman. Quizás solo él era consciente de que un día su inimaginable previsión sería realidad. Este es el centro de investigación de IBM en Almaden, California. Aquí trabaja habitualmente el Dr. Don Eagler, físico especializado en el estudio de estructuras a escala atómica, quizá la mayor autoridad mundial en este campo. Ahora nosotros vamos a seleccionar un área de superficie con el microscopio de efecto túnel. Esta es de 12 nanómetros, de izquierda a derecha. Dicha superficie es de cobre. Y sobre ella tenemos algunas moléculas de monóxido de cobre. En cada uno de estos huecos tenemos una molécula de monóxido de cobre. Esto es el cristal de cobre que levanta una capa de átomos. Por esto lo llamamos escalón. Eagler fue el primero en demostrar al mundo que las ideas de Feynman no andaban tan lejos de lo posible. A finales de 1989, logró manipular a voluntad 35 átomos de xenón hasta conformar el logotipo de su compañía sobre una superficie metálica. Para mover átomos, nos servimos de un instrumento extraordinario que tenemos en nuestro laboratorio. Se llama microscopio de efecto túnel, aunque muchas veces la gente lo conoce por sus iniciales, MET. Se trata de un dispositivo que utiliza una aguja de metal de punta muy fina, capaz de imprimir imágenes sobre una superficie. Nos dimos cuenta de que esta misma aguja nos permitía, además, mover átomos de manera individual. Así que colocamos la aguja muy cerca de los átomos que queremos mover, hasta el punto en el cual podemos empujar literalmente cada uno de ellos y trasladarlos hacia el lugar que deseamos. Repitiendo la operación de manera muy controlada, es posible construir estructuras a escala atómica con una precisión a dicha escala atómica. Manipular las cosas átomo por átomo. Hacer las cosas a nivel atómico. Feynman tenía razón. No había impedimento físico alguno para lograrlo. El problema era solo el tamaño. Somos demasiado grandes para mover átomos como si fuesen fichas de ajedrez. Sin embargo, hemos comenzado a desarrollar sistemas para subsanar este inconveniente.
Por primera vez somos capaces de establecer contacto directo con la esencia de todo lo que existe. Algo que durante casi 25 siglos no habíamos tenido más remedio que imaginar. Formamos parte de una enorme diversidad de materia. Nuestra realidad está formada por cosas vivas y cosas inertes. Por cuerpos líquidos, cuerpos sólidos, por objetos de diferentes colores y texturas. Todo lo que existe, sin embargo, parece actuar conforme a las mismas leyes. Los objetos caen a la Tierra por efecto de la gravedad. Muchas sustancias sólidas pasan a ser líquidas cuando se las aplica calor. Los líquidos, a su vez, se convierten en gases. ¿Cómo es posible que cosas tan diversas actúen de modo tan semejante? ¿Qué es lo que tiene en común la materia que nos rodea? La misma materia de la que estamos hechos nosotros mismos. La humanidad se ha preguntado por la esencia física de la naturaleza desde que la curiosidad existe. En la Grecia antigua, Tales de Mileto, considerado como el primer físico de la historia, concluyó que todas las cosas estaban hechas de agua. Más tarde, Anaxímenes sostuvo que el elemento esencial era el aire. Heráclito se inclinó por el fuego. La primera teoría atómica data del año 450 a.C. Fue formulada por un filósofo llamado Demócrito de Abdera. Demócrito decía que todas las cosas estaban hechas de partículas muy pequeñas, mucho más pequeñas que lo que podíamos percibir o incluso imaginar. Partículas infinitas en número que adquirían toda clase de formas y tamaños. Para nombrarlas, Demócrito inventó la palabra átomo, un término griego que significa indivisible. El primer contacto palpable entre el átomo y la ciencia física se produjo recién comenzado el siglo XIX. Un polifacético químico inglés llamado John Dalton llegó a pesar átomos. Contra lo que pudiera parecer, la idea no escapaba a la lógica más elemental. Los átomos son entes materiales y, como tales, pueden ser medidos. Por supuesto, Dalton no se dedicó a averiguar el peso en gramos de cada uno de los átomos, pero sí pudo saber cuántas veces un átomo es más o menos pesado que otros. Fue el primer científico que habló de pesos atómicos. Dalton no era consciente de que estaba jugando con las bases para una de las más grandes hazañas de la física moderna. En 1860, el joven químico ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev tenía sobradas razones para afirmar que los elementos guardan estrechas relaciones entre sí. Pensaba que los átomos que forman las distintas variedades de la materia eran muy semejantes y que podían ordenarse en función de sus pesos atómicos. Mendeleev puso en práctica sus ideas. Clasificó los 63 elementos químicos conocidos por aquel entonces, considerando todas sus propiedades. Y este fue el resultado. Su célebre tabla periódica. Hidrógeno, litio, berilio. Mendeleev estaba tan seguro de lo que tenía entre manos que no dudó en dejar los huecos en los que, en teoría, debían ubicarse los elementos que aún no se conocían.
La hipótesis suscitó más de una duda en los ambientes científicos, pero se descubrieron los elementos que Mendeléyev había predicho: galio, escandio y germanio. La tabla periódica era correcta, la prueba palpable de que la naturaleza estaba organizada conforme a un orden concreto. La tabla de Mendeléyev contenía también las bases para descubrir que, contra las evidencias vigentes hasta el momento, los átomos no eran indivisibles. En 1897, John Thomson, director del laboratorio Cavendish de Cambridge, encontró la primera partícula subatómica. La llamó electrón. En 1920, Ernest Rutherford, aventajado discípulo de Thomson, descubrió el protón. Y en 1932, James Chadwick, un físico del equipo de Rutherford, obtuvo pruebas concluyentes de la presencia del neutrón. El propio Rutherford diseñó un modelo de átomo en el que se basa el que hoy consideramos correcto. Un núcleo integrado por protones y neutrones, y diferentes órbitas de electrones que giran alrededor. Algo así como un sistema solar en miniatura. El comportamiento de los sistemas atómicos no se puede explicar mediante los procesos de la física clásica. Las leyes que enunció Newton para establecer las relaciones entre los cuerpos celestes no sirven en el mundo de los átomos. El comportamiento de los electrones, los protones o los neutrones no es comparable al de una manzana que cae al suelo a causa de la fuerza de la gravedad, o al de un planeta que da vueltas en su órbita. No tiene nada que ver. Esta fue la razón de ser de la mecánica cuántica. Una compleja, imaginativa y genial teoría que surgió para dar cuenta de las excentricidades atómicas. La mecánica cuántica hizo tambalear el mundo de la física clásica, y por ende el de la filosofía. Uno de sus argumentos más revolucionarios fue el llamado principio de incertidumbre, formulado en 1927 por el premio Nobel alemán Werner Karl Heisenberg. El principio de incertidumbre ponía de manifiesto una propiedad de la mecánica cuántica que la distinguía claramente de la física newtoniana. Una intrigante realidad basada en el hecho de que el mismo acto de observar podía transformar la naturaleza de lo que se está observando. Heisenberg se dio cuenta de la imposibilidad de medir simultáneamente dos propiedades de una misma partícula. Un observador puede conocer, por ejemplo, bien la posición exacta de un electrón en el espacio o bien su velocidad y dirección, lo que los físicos llaman momento, pero no es posible saber las dos magnitudes al mismo tiempo. Cualquier intento en este sentido conduciría a errores inevitables. Los continuos hallazgos de nuevas partículas, sin embargo, no dejaban de poner en cuestión el modelo atómico establecido. Hoy sabemos de la existencia de más de 200 entes subatómicos. ¿Cómo poner orden en semejante complejidad? ¿Existe algún límite? ¿Será posible hallar un modo de explicar la dinámica de los electrones y la de los planetas mediante una teoría única? Las partículas subatómicas son extremadamente pequeñas, tan pequeñas que no se pueden ver ni con el más potente de los microscopios. De hecho, son los objetos más pequeños de los que hasta el momento tenemos noticia.
los físicos de altas energías se sirven de distintos procedimientos para trabajar con ellas. Uno de los más efectivos consiste en hacerlas chocar a altas velocidades. El proceso tiene lugar en máquinas como esta, los aceleradores de partículas. Un acelerador de partículas es básicamente un tubo al vacío rodeado de dispositivos electromagnéticos. En esencia, su funcionamiento es sencillo. Imaginemos un protón que se desplaza a lo largo del tubo a la velocidad de 300.000 km por segundo. La colisión contra cualquier otro bloque de materia liberaría energía en forma de calor hasta alcanzar temperaturas de unos 10 billones de grados centígrados. En estas circunstancias, la energía puede transformarse en materia, pero no en cualquier materia, sino en nuevas partículas con propiedades muy concretas. El preciso instante de la colisión queda registrado por los sistemas detectores de la máquina, lo que permite obtener una valiosa información sobre las partículas liberadas, desde la descripción exacta de sus trayectorias hasta la magnitud de su energía. Deseamos saber cuáles son los objetos más pequeños. Si comprendemos los objetos más pequeños, podemos explicar los objetos grandes que vemos, tocamos y olemos. Deseamos establecer las bases para entender el mundo en que vivimos. Sabemos que estamos hechos de moléculas de ADN muy complejas. Estas moléculas están hechas de átomos, hidrógeno, carbono, nitrógeno, todos los elementos químicos que las componen. Nos fijamos en estos elementos y descubrimos su estructura, un pequeño núcleo y una nube de electrones a su alrededor. Así son los átomos. Nos fijamos en estos átomos y vemos de qué están hechos. Y así nos adentramos en el espacio y bajamos en simplicidad. Observamos que los núcleos de los átomos están formados por neutrones y protones. En cada una de estas fases, de moléculas a átomos, de átomos a núcleos, usamos aceleradores de partículas a modo de potentes microscopios que nos permiten determinar las propiedades de todos estos objetos, tan pequeños, que necesitaríamos 1 millón de átomos para cubrir un espacio como el de un punto colocado al final de una frase en un artículo de periódico. In a newspaper article. Durante los años 50 y 60, los científicos tuvieron oportunidad de experimentar con aceleradores cada vez más potentes. Los hallazgos de nuevas partículas eran acontecimientos poco menos que cotidianos. Muones, piones, neutrinos, sigmas. La sencilla estructura de la materia de los años 30 había estallado en un desbordante caos de difícil control, al menos en apariencia. En los primeros años 60, el físico norteamericano Murray Hellman, premio Nobel en 1969, trató de simplificar la situación. Concluyó que las partículas que formaban el núcleo de los átomos no eran las más elementales, sino que estaban formadas, a su vez, por otras aún más pequeñas. Las llamó quarks. Nadie había visto nunca un quark, pero había sobradas razones para pensar que existían. A partir del quark, el propio Hellman, apoyado por otros colegas de su entorno, diseñó lo que los físicos conocen como modelo estándar de las partículas y las fuerzas. Un elegante y sencillo intento de explicar la materia y sus interacciones. Es el resultado de todos los conocimientos sobre el átomo que la ciencia ha ido acumulando desde los tiempos de Demócrito. El modelo estándar ha sido objeto de numerosas comprobaciones en los grandes aceleradores de partículas. Este centro, situado a 50 kilómetros de Chicago, alberga uno de los más potentes del mundo, el Tevatron. Estamos en el Laboratorio Nacional Fermi, más conocido como Fermilab. El profesor Leon Lederman, premio Nobel de Física en 1988, descubrió aquí el quark conocido como fondo, el quinto del que se tenía noticia desde que Hellman predijera su existencia.
El acontecimiento supuso un gran paso hacia la confirmación del modelo estándar. El modelo estándar de la materia está formado por 6 quarks y 6 leptones. El comportamiento de todos ellos está definido por las fuerzas que actúan sobre las partículas. Hay una gran fuerza que mantiene unidos a los quarks, la electromagnética, que aproxima los electrones al núcleo para formar átomos, y una más débil que genera la radiactividad. Por lo tanto, el modelo estándar incluye 3 fuerzas, 6 quarks y 6 leptones. El tevatron forma parte indisoluble de la historia de los quarks. Gracias a él apareció por fin el quark conocido como cima, que completaba la estructura del modelo estándar. El tevatron es un túnel al vacío en forma circular. Su longitud es de 6 kilómetros y medio. Admite haces de protones de hidrógeno que, guiados por 1020 imanes, llegan a alcanzar la sorprendente velocidad de 298.000 kilómetros por segundo. En otras palabras, en un segundo una partícula recorre el circuito un total de 45.846 veces. Esta es una representación de la colisión en la que se produjo el descubrimiento del quark cima en 1995. Un protón y un antiprotón chocan a una velocidad próxima a la de la luz. Como resultado se libera el quark cima y su correspondiente antiquark. El modelo estándar es, por el momento, la mejor descripción que tenemos del intrigante mundo de las partículas, pero no es el final del camino. Su total vigencia depende de que alguien algún día confirme la existencia de un nuevo personaje en el ya desbordante mundo subatómico, la que es sin duda la más buscada de las partículas, el llamado bosón de Higgs. La historia comienza en los años 60. Peter Higgs, un físico teórico de la Universidad de Edimburgo, imagina que todos los elementos que intervienen en el modelo estándar interaccionan con esta desconocida partícula. La fuerza de la interacción daría lugar a la propiedad que conocemos como masa. Es decir, a mayor fuerza de interacción, mayor masa de las partículas. La confirmación de las ideas de Higgs sería un auténtico acontecimiento histórico. Estaríamos más cerca del verdadero origen de todo lo que existe. El problema es que el esperado bosón se resiste a aparecer. Los buscadores de partículas, sin embargo, no cejan en su empeño. Muchos tienen puestas sus esperanzas en esta máquina, el LHC. Entramos en las instalaciones de la Organización Europea para la Investigación Nuclear. El centro más conocido por las siglas CERN es, junto con Fermilab, el más prestigioso del mundo en el estudio de la física atómica. Aquí operaba el LEP, un acelerador subterráneo de 27 kilómetros de circunferencia situado junto a la frontera entre Francia y Suiza. El LEP comenzó a funcionar en agosto de 1989. En todo este tiempo no han faltado los intentos de encontrar el famoso bosón de Higgs. Hubo ocasiones incluso en las que la partícula parecía haberse presentado, pero todo fueron falsas alarmas. A finales del año 2000, el LEP fue desconectado definitivamente. En su lugar funcionará el LHC, una portentosa máquina de la que se esperan los más grandes éxitos de la física atómica para el siglo XXI. El LHC será el acelerador de partículas más potente del mundo. Estará funcionando en el año 2005. Nunca se sabe lo que una nueva máquina puede descubrir. Hay que decir esto porque es lo que ha ocurrido otras veces.
que investigando en algo, las máquinas descubrieron cosas completamente distintas a las que se esperaba. Sin embargo, sí es cierto que el LHC va a explorar todo lo relacionado con la partícula de Higgs. Y otro estudio que entra dentro de sus funciones es la cuestión de las partículas supersimétricas. Y si dichas partículas están relacionadas con la materia oscura del universo. Si esto es así, si la respuesta a la materia oscura del universo está en las partículas supersimétricas, su estudio entra en el campo de análisis del LHC. ¿Y qué más? Pues no lo sabemos. Todos confían en que el buscado bosón de Higgs aparezca algún día. ¿Pero qué sucedería si, por el contrario, alguien demuestra que no existe? Sencillamente sería necesario revisar todos los estudios de física de partículas de los últimos 50 años. Por fortuna, no hay muchas probabilidades de que suceda algo así. A la espera de que se produzca el gran acontecimiento, los científicos tratan de resolver otros problemas derivados del modelo estándar. ¿Por qué hay tantas partículas y fuerzas en la naturaleza? ¿Es este el modo en el que se creó el universo o hay algo aún más simple? Resolver estas inquietudes sería lo mismo que hallar el modo de dar explicación a todas las cosas que existen. Surgiría la hipótesis definitiva del universo. En otras palabras, la teoría del todo. Quizá la cuestión más inquietante sea explicar las cuatro fuerzas que gobiernan el universo mediante un criterio común, un sueño que se conoce como teoría de la gran unificación. Las fuerzas, también llamadas interacciones, son algo así como el pegamento de la naturaleza. Mantienen en contacto los distintos componentes elementales, sean moléculas, átomos, quarks o leptones. La gravedad es la más familiar y la única que no forma parte del modelo estándar. Gracias a la gravedad vivimos con los pies en el suelo y los planetas giran alrededor del Sol. Pero existe una fuerza mucho más poderosa, la fuerza electromagnética, la que mantiene unidos a los electrones de carga negativa con el núcleo positivo de los átomos. La que gobierna las reacciones químicas y, por tanto, la vida misma. Las interacciones menos visibles son las que actúan en el interior del núcleo atómico. La fuerza nuclear débil, causante de la radiactividad, y la fuerza nuclear fuerte, que mantiene unidos a los quarks. Naturalmente, la gravitación está presente a escala astronómica, ahí es muy visible, pero cuando estamos hablando de partículas que tienen una masa mínima, muy, muy pequeña, la gravitación entre esas partículas es extremadamente poco intensa, ¿no? Entonces, va a haber que sondear a distancias muy, muy pequeñas para poder conocer con detalle si la descripción de la gravitación es suficientemente buena. En principio, hay teorías actualmente que avanzan la posibilidad de unificar también la gravitación con las otras tres fuerzas que ya están unificadas, en cuyo caso se conseguiría una unificación en la descripción de todas las fuerzas de la naturaleza. Sin embargo, a mí me parece que todavía falta bastante para llegar a eso, sobre todo porque las teorías unificadas de gravitación y el resto de las fuerzas que ya lo están, son teorías cuyas predicciones experimentales hoy por hoy no son posibles de medir.
Esta será posiblemente una de las primeras misiones para el flamante LHC. Si bien los experimentos necesarios requerirían una energía 1.000 millones de veces superior a la que pueden generar los aceleradores actuales. Una fabulosa magnitud, solo posible en el universo temprano, unos pocos millones de años después del Big Bang. La física subatómica está ya en condiciones de asegurar realidades futuras que por el momento solo son fantasías. Sabemos que algún día seremos capaces de recorrer los 75 millones de kilómetros que nos separan del planeta Marte en menos de 10 días. Sabemos que en un futuro más o menos lejano estaremos en condiciones de llegar a los planetas más alejados de la Vía Láctea. El secreto está en la antimateria. Sin duda una de las palabras favoritas de los autores de ciencia ficción. La historia de la antimateria comenzó en 1928. La ecuación de la teoría de la relatividad tenía solo unos pocos años de vida, y Max Planck acababa de establecer las bases de lo que más tarde sería la física cuántica. Así eran las circunstancias en las que un joven físico británico llamado Paul Dirac se aventuraba a realizar una de las especulaciones más osadas de la historia de la ciencia. La existencia de un antimundo, idéntico al nuestro, con la única diferencia de que el suyo estaba hecho de antimateria. Dirac llegó a su insólita conclusión tras el intento de diseñar una ecuación matemática que hiciera compatible la mecánica cuántica con la teoría de la relatividad. Resultó que su ecuación tenía dos soluciones, una aplicable a electrones con carga negativa y otra solo posible con electrones de carga positiva, de los que nadie tenía noticia. Dirac dedujo que por cada partícula existía una antipartícula idéntica de signo contrario. A cada electrón le correspondía un antielectrón. A partir de las conclusiones de Dirac, los físicos iniciaron la busca y captura de antipartículas. Los primeros resultados llegaron en 1932, con el joven profesor Carl Anderson del Instituto Tecnológico de California. Durante una serie de experimentos con rayos cósmicos, Anderson se encontró con una nueva partícula similar al electrón, aunque con carga positiva. Se trataba naturalmente del antielectrón de Paul Dirac. Anderson lo llamó positrón. Ambos fueron merecedores del Premio Nobel de Física por sus hallazgos. En 1955, con la puesta en marcha de uno de los primeros grandes aceleradores de partículas, un grupo de físicos de la Universidad de Berkeley obtuvo los primeros antiprotones. El proceso se ha convertido ya en algo rutinario. La antimateria es básicamente lo contrario de la materia. El modelo estándar consiste básicamente en quarks y leptones. Tenemos el quark cima, el quark fondo, el quark abajo, el quark encanto, el quark arriba y el quark extraño, 6 quarks. Y tenemos el leptón, el electrón, el muón, el tau y sus correspondientes neutrinos. Esta es una cara de la moneda. En la otra cara tenemos la imagen especular. Esto quiere decir que si tenemos un protón que está hecho de quarks up y down, el antiprotón estará hecho de anti-up y down quarks. Básicamente es el opuesto. Los dos tienen exactamente la misma masa y la misma carga, pero de signo contrario. Así, el protón tiene una carga de 1 y el antiprotón de menos 1. Hasta donde sabemos, tienen la misma vida media. Por lo tanto, la antimateria es básicamente el estado opuesto de la materia. So it's basically the opposite state of matter.
androides positrónicos, planetas de antineutrinos que atraviesan la Tierra, mundos hechos de antimateria, largos viajes intergalácticos. La antimateria no ha dejado de sugerir los más variados argumentos de ciencia ficción. En estos comienzos del siglo XXI, quienes más trabajan en el tema son los físicos de altas energías. En ciertos aspectos, los resultados de unos y otros no van a ser muy distintos. Ya se especula con la posibilidad de llevar una nave tripulada hasta Marte con menos de un gramo de antimateria como único combustible. La energía es igual a la masa por el cuadrado de la velocidad de la luz en el vacío. E es igual a mc cuadrado. Albert Einstein, 1905. Esta es probablemente la expresión matemática más conocida de la historia. La ecuación que explica, entre otras cosas, que la masa es una forma de energía extremadamente concentrada. Dicen los físicos que con la energía contenida en un kilo de chocolate, de manzanas o de cualquier otra materia, funcionaría el motor de un automóvil ininterrumpidamente durante unos 100.000 años. El problema es que, hasta el momento, no sabemos cómo realizar la transformación. Lo que estamos aprendiendo, sin embargo, es el modo de obtener energía de la antimateria, aunque aún nos queda un largo camino por recorrer. La colisión materia-antimateria es la fórmula más energética que permiten las leyes de la física. En la fisión nuclear, el mecanismo que opera en la bomba atómica y en las centrales nucleares de generación eléctrica apenas se transforma el 0,1% de la materia empleada. En la fusión nuclear del interior del Sol y de la bomba de hidrógeno, el rendimiento no llega al 1%. Durante una colisión materia-antimateria, toda la masa se transforma en energía. Una colisión hipotética entre un kilo de antimateria y un kilo de materia liberaría una energía similar a la de 43 bombas atómicas como la que cayó sobre Hiroshima. Los aceleradores de partículas que operan por el mundo no cesan de generar colisiones materia-antimateria. El problema es que las masas que emplean son demasiado pequeñas. Cuando trabajamos con protones que chocan con antiprotones, todo, incluso las masas residuales, son reutilizables y convertibles en energía. Así que el potencial es enorme. Lo primero es disponer de partículas suficientes que pueden ser aniquiladas y convertidas completamente en energía. La segunda cuestión es de cuántas disponemos. En Fermilab producimos 1 billón de antiprotones. Esto parece un número grande, pero la realidad es que 1 gramo de materia contiene aproximadamente 1 billón de partículas. Si solo disponemos de 1 billón de antiprotones en la máquina, que es lo máximo a lo que hemos llegado, el número resulta muy pequeño. Parece un número enorme porque es 1 billón, pero realmente es muy pequeño. El único medio del que disponemos actualmente para obtener antimateria son los aceleradores de partículas. Pero los científicos creen que hubo un tiempo cuando se formó el universo, hace unos 15.000 millones de años, en que la cantidad de antimateria era idéntica a la de materia. El hecho genera otro de los grandes enigmas del modelo estándar de las partículas y las interacciones. ¿Qué fue de la antimateria? ¿Por qué razón la materia y la antimateria no se destruyeron mutuamente, propiciando un universo de pura energía sin el menor rastro de masa? La investigación de lo más pequeño propone a menudo inquietantes enigmas que aún no tienen respuesta. Al mismo tiempo, como ocurre con cualquier otro estudio científico, las aplicaciones prácticas de la física de partículas no dejan de multiplicarse.
En el siglo XX fuimos testigos del boom de la energía atómica y la microelectrónica. Ahora desarrollamos sistemas que nos permiten establecer contacto directo con los propios átomos. Podemos observarlos y manipularlos a capricho. En pocos años, millones de máquinas fabricadas a escala atómica pulularán a nuestro alrededor sin que nos demos cuenta. Serán los primeros resultados de la revolución industrial del siglo XXI, la nanotecnología. Esta pequeña superficie cuadrada tiene una capacidad para guardar información equivalente a 200.000 volúmenes con 25 millones de páginas de texto impreso. Si tuviésemos que almacenar toda esa información en un equipo informático como los que utilizamos actualmente, necesitaríamos un disco duro con capacidad para unos 15 gigabytes. Pero hacia el año 2005 bastará con este sencillo dispositivo, no más grande que en un sello de correos. El proyecto ha recibido el nombre de Mil Pies y se ha desarrollado en el laboratorio de investigación de la firma IBM en Zúrich. El Mil Pies se basa en principios muy semejantes a los que se usaban en los viejos sistemas de almacenamiento de información en tarjetas perforadas. La diferencia está en que esta vez la operación se lleva a cabo a escala nanométrica. En el sistema métrico decimal, un nanómetro es la medida equivalente a la milmillonésima parte de un metro. La nanotecnología supone trabajar en el límite teórico de la miniaturización. En un nanómetro caben entre 2 y 10 átomos. Destruir microbios infecciosos. Localizar células cancerosas y acabar con ellas una a una. Limpiar el entorno eliminando residuos peligrosos. Crear supercomputadoras del tamaño de átomos. No hay ámbito de la actividad humana en el que no quepan las increíbles aplicaciones de la nanotecnología. Toda la materia está hecha de átomos. Si somos capaces de manipularlos, estamos en disposición de dominar un terreno que difícilmente puede alcanzar límites. El campo que cubre la nanotecnología es quizá un poco difícil de describir porque la nanotecnología se ha ido convirtiendo en algo muy amplio y tentador. Un campo con un amplio interés. Hay gente trabajando con partículas a nanoescala, es decir, partículas con dimensiones del orden de uno o varios nanómetros. Hay gente que trabaja con láminas de metal o de cerámica de espesor nanométrico. Hay biólogos que trabajan con bacterias, los cuales han aprendido a reproducir sus superficies. Dichos diseños tienen medidas del orden de varios nanómetros o decenas de nanómetros. Realmente las posibilidades son tremendas y hay muchos científicos trabajando muy activamente en este campo. Biólogos, químicos, ingenieros, especialistas en materiales, físicos, todos tienen cosas que aportar. Hay mucha gente interesada en este campo. En 1959, el premio Nobel Richard Feynman predecía la llegada de la nanotecnología. Sus previsiones comenzaban a ser realidad con el microscopio de efecto túnel diseñado por IBM en 1982. Desde entonces no han cesado las experiencias con manipulación de átomos. Los ingenieros de un laboratorio de Nueva York han creado un motor molecular de 12 nanómetros que en unos pocos años podrá utilizarse en terapias contra el cáncer. Científicos de la Universidad de Basilea trabajan en un sensor biomecánico a escala nanométrica, diseñado para atacar células cancerosas desde el mismo lugar en el que se encuentra el tumor. La fabricación de dispositivos nanotecnológicos se aborda desde dos procedimientos diferentes. El primero se conoce con el nombre de arriba-abajo y consiste en la reducción progresiva de las dimensiones de los objetos. El segundo, llamado abajo-arriba, sigue el proceso inverso.
los objetos se construyen ensamblando su estructura átomo por átomo. El trabajo a escala nanométrica, sin embargo, no es fácil. Los átomos son objetos muy sensibles y, a pesar de los hallazgos que se suceden día a día, no han dejado de hacer gala de esa rebeldía cuántica que les caracteriza. Durante un proceso de ensamblaje, un átomo puede desintegrarse a causa de diferentes factores, desde ligerísimas variaciones de temperatura hasta reacciones con moléculas que puedan estar diseminadas en el ambiente. Con objeto de paliar estos peligros, los expertos han comenzado a fijarse en modelos diseñados por la propia naturaleza, aunque por el momento no haya manera humana de imitarlos. No hay dispositivos capaces de almacenar y procesar información como lo hace una molécula de ADN. No existe un mecanismo de protección exterior que se pueda igualar a las paredes de una célula. Nadie ha diseñado una forma de locomoción para nanorobots, por ejemplo, como el de los flagelos que utilizan las bacterias en los medios líquidos. La fabricación de nanoestructuras no es sencilla. Sin embargo, sí existen previsiones sobre el momento en el que los primeros ingenios a escala atómica llegarán a los mercados. La nanotecnología es ya una realidad. Este nuevo campo de la ciencia a escala nanométrica se desarrollará, depende de lo que estemos hablando, en 5, 10 o puede que en 20 años. Puedo imaginar dispositivos electrónicos a escala molecular dentro de 15 o 20 años. Y desde luego hay que tener en cuenta las ciencias de la vida, la biotecnología, que es otro aspecto de la nanotecnología. Y aunque de momento no sea una parte importante en el negocio de IBM, sí somos conscientes de su importancia. De hecho, estamos trabajando en campos como la bioquímica y la biotecnología. Nanobiología, nanomedicina, nanoelectrónica. Términos que antes de que nos demos cuenta nos serán familiares. Aunque puede suceder que con el paso del tiempo las líneas que separan unos de otros vayan difuminándose para no volver a aparecer. Es posible que en un futuro no muy lejano los ordenadores estén fabricados con material biológico. Es posible que sean incluso capaces de regenerar sus componentes por sí mismos. A pesar de los continuos y sobrecogedores hallazgos en el mundo de lo muy pequeño, el siglo XXI ha comenzado sin que sepamos nada sobre el bosón de Higgs. Nadie ha formulado tampoco la deseada teoría de la gran unificación. Y continuamos sin saber si hay algo más simple que el modelo estándar de las partículas y las interacciones. Los exclusivos modales de la mecánica cuántica y las leyes de Newton continúan casi tan lejanos como siempre, a pesar de ser parte del mismo mundo. El insólito reino del microcosmos, sin embargo, ha comenzado a transformar nuestras vidas. Y es probable que lo siga haciendo hasta desvelar el propio misterio del origen de todo.